tal, amigos de Rural MX? Estamos aquí en Celestún, en una cooperativa, en un trabajo muy interesante que están haciendo con Jaiba, y estoy con Ángel Gómez. Él estaba interesado en hacer otras cosas, él estaba interesado en dedicarse incluso fuera de Celestún, pero regresó. Nuestros jóvenes abren los ojos, regresan, ven oportunidad, ven trabajo, y lo hacen, y lo hacen muy bien. Recibieron un apoyo, recibieron, pues, para hacer esto, estas tinas, hacer selecciones, y nos va a platicar por qué la Jaiba lo regresó aquí a trabajar con sus padres, a la actividad que por mucho tiempo se ha hecho y bien hecho, para hacerlo con todas las ganas y la decisión que se necesita para continuar el trabajo. Ángel, muchas gracias, te agradezco el tiempo. Quiero comenzar primero con tu historia personal, en el punto en el que tú me comentabas hace rato. Yo quería estudiar otra cosa, me quería ir de aquí. ¿Qué querías estudiar? Yo quería estudiar gastronomía. ¿Gastronomía y regresar aquí a Celestún o irte ya a otro lado? Irme a otro lado a ejercerlo. ¿A ejercer? ¿Ya no te llamaba la atención aquí y te despedías mentalmente en otra actividad? ¿Qué es la pesca familiar? Sí. ¿Y por qué pensabas eso, Ángel? Porque aquí mucha gente vive de la pesca y hay veces que sales a pescar y en vez de ganar, te endeudas. ¿Por qué? Te endeudas. Pero, ¿por qué te endeudas? ¿Sales a pescar y no hay ganancia? ¿Qué está sucediendo? No hay ganancia. A veces el producto escasea, o si no vas a pescar y ya hay gente donde pescas. Hay muchas razones por las que a veces no hay ganancia. No hay ganancia. ¿Tú sabes pescar? ¿Te enseñaron? ¿Es una tradición familiar? ¿Cómo está este asunto? Mi padre me enseñó a pescar en la ría y a veces salimos al mar. ¿Y qué es lo que pescan? Ahora sí que pescan lo que se deje pescar. Lo que se deje pescar. Ok. Y entonces es cuando tú dices, hubo un momento en el que tú dices, decides regresar aquí a Celestún a dedicarte a una actividad que tiene un cambio en el proceso, que tiene una distinción. ¿Qué sucede? ¿Por qué regresas tu mente? ¿Por qué regresas a la actividad y tus planes cambian? Porque desde que llegó el apoyo, hemos visto que es un negocio que es fructificante. ¿El apoyo para qué? ¿De qué cosa me estás hablando? Consiste en la construcción del sitio, mudar Jaiba. Ok, a ver, cuéntame sobre el proceso. ¿Qué es lo que hacen aquí? La Jaiba se trae de la ría, se mete en estos estanques. Se espera alrededor de 2 o 3 días que la Jaiba se desestrese. Y conforme van pasando los días, va cambiando la tonalidad de la parte de abajo de la Jaiba. Alrededor de los 20-21 días, la Jaiba muda. Es conocida como la Jaiba suave. La Jaiba suave. ¿Esa se comercializa o no se comercializa? Sí, se comercializa. Hay diferentes puntos de comercialización. Ok. ¿Esto les ha funcionado? ¿Cómo ustedes van, pescan la Jaiba, la compran a los pescadores locales y después ustedes la comercializan? ¿Cómo está tu proceso? Hay una parte del producto, nosotros la pescamos, y la otra parte se le compra a los pescadores. ¿Cuántas tinas tienes y cuántos procesos haces para que tú finalmente saques a la venta tu Jaiba? Tenemos 20 estanques y se hacen 2 procesos para la comercialización de este producto. Ok, ¿el primer proceso cuál es? Es la selección de la Jaiba, que se separa de 2 maneras, las adultas y las juveniles. Después sigue el proceso, que es la espera para que la Jaiba mude y se congela. ¿Y hay algún tercer? ¿Hasta ahí se quedan con todas las Jaibas? ¿Hay un tercer proceso que es la venta? ¿Cómo procedes una vez que ya tienes el tamaño, la talla necesaria comercial? ¿Cómo la comercializan? ¿A quién? ¿De qué manera? Tenemos un cliente que viene a buscarla
y tenemos entendido que ese producto se va a los restaurantes gourmet. Okay. ¿Cuántos años tienes, Ángel? Yo tengo 16 años. 16 años. ¿Todo este proceso ya lo sabías o únicamente sabías pescar y punto? ¿Pero y este proceso? Este proceso, conforme ha pasado el tiempo y nos hemos ido adentrando en el trabajo, hemos ido aprendiendo cada día más. Has ido aprendiendo. ¿Quién les ha enseñado este proceso? ¿Cómo se los han mostrado? ¿De qué manera fue? Con la ayuda de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Yucatán, hemos ido desarrollando este proyecto y nos han ido enseñando poco a poco lo que hoy sabemos. Le toca turno a Monse. Monse Gómez, hermana de Ángel. Ella participa también en la familia, en el trabajo. Y entonces yo dije, vamos a preguntarle, ¿qué tanto sabe? ¿Qué tanto está plantada en esto que han visto como un buen negocio? Y que es la muestra de lo que se puede replicar y puede detonar economía. Hoy día estamos pasando por una crisis mundial. Hoy día nos abre el parámetro y nos abre la posibilidad para poder seguir avanzando con pie firme. Y estamos en manos de nuestros jóvenes. Monse, platícame sobre los procesos por los que tienen que pasar para después tener la selección y poder comercializar y poder degustar un buen alimento, que es la jaiba, tradicionalmente en muchas formas, pero ustedes tienen un proceso desde cero. Platícame de ello. Bueno, para iniciar, tenemos lo que es el proceso de la inocuidad del agua. Contamos con un sistema de recirculación cerrado. Eso que quiere decir que una vez que tenemos lleno el clarificador, la misma agua sigue dando vueltas. ¿Cómo lo clarifican? Contamos con un filtro. Bueno, son dos filtros, el mecánico y el biológico. ¿En qué nos ayuda eso? En que el mismo filtro lo que hace es convertir los gases malos a gases buenos. ¿Para qué nos sirve esto? Para que las jaibas tengan porque tienen un cierto ciclo. Entonces, para que el agua pueda madurar, tarda de 10 a 15 días. Si el agua no tiene ese ciclo de maduración, las jaibas o organismos, como le llamamos acá, tienden a morirse. Y eso nos crea una cierta afectación a nosotros. Porque si tenemos contabilizado un esquema de cuántos organismos tenemos, pues nos quita la cantidad. Todo el proceso se viene abajo. Sí. Una vez que extraen el agua de un pozo, tengo entendido, la filtran, la clarifican, le dan sus 15 días. Entiendo también para que ciertos microorganismos y gases y todo ya estén en condiciones. Después de eso, ¿qué sucede? Pues ya una vez que tenemos ya que perfectas condiciones, todo ya que nosotros contamos con un sistema estrictamente... tenemos que registrar todo. ¿Por qué? Porque llevamos un control tanto de parámetros como de la cantidad que lleva de agua cada tina, las medidas, temperatura, todo tenemos un esquema. ¿Por qué? Porque queremos tener las condiciones adecuadas para ofrecer un buen producto. Casi como si estuvieran en su hábitat natural. Exactamente. Cuando les llegan las jaibas, ¿ustedes qué hacen? Una vez que entra la jaiba, se selecciona, dependiendo ya sea si es macho o hembra. De igual manera se checa por tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos una medida exacta para meterlas a las tinas. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Tú te veías haciendo esto? No. Ok. ¿Tú te veías haciendo después alguna otra cosa o dedicándote a eso que hacías pues ya de por vida? No, de hecho yo tengo, siempre en esta rama, yo más adelante tengo aspiraciones a estudiar una carrera, la carrera de biología marina. Ok, ¿y te gusta esto? Sí. ¿Lo ves como negocio? Sí. ¿Cómo te ves en 5 años? No sé, una vez si nos permiten terminar, en mi caso lo que es la carrera, pues ayudándolos aquí mismo. ¿Por qué? Porque es un negocio familiar que nos beneficia a todos. Y de igual manera, si en 5 años llega a crecer, poder ser fuente de empleos para más personas. De hecho, ahorita ustedes ya les están por lo menos garantizando la compra a varios pescadores. ¿Cuántos pescadores vienen a vender su jaiba?
Entre unos 10 o 15 pescadores, si no es que más. Antes de que iniciara esto, y ahora que ya inició esto, ¿tú ves un cambio en tu economía, en tu pensamiento, en tu proceder diario? ¿Ya te ves de diferente manera, en otra postura? Sí, ya no voy a necesitar de recurrir a otro empleo o de buscar otra fuente de ingreso, porque ya la tengo aquí. Y sé que si crezco más adelante puedo ayudar y ser fuente de ingreso para otras familias. Me encuentro con Néstor Gómez, es el señor padre de los dos jóvenes que platicaron con nosotros y que nos demostraron las ganas y el conocimiento para seguir y continuar la labor. Don Néstor, ¿qué pensaba usted cuando Ángel decía, pues yo me quiero ir de aquí, ahí nos vemos, ahí se ven, mucho gusto, muy bonito, y me quiero dedicar a otra cosa, cuando la actividad, por lo menos aquí, pues es tradicional y además es una actividad que está retomando fuerza con este proyecto que ustedes tienen? ¿Qué pensaba? Pues una de las cosas que yo pensaba era cómo retenerlos. Pues uno como padre tiene que vigilar pues el bienestar de ellos, obviamente. Buscamos hasta que nos cayó esta oportunidad, este apoyo, y pues ellos también han puesto de su parte y pues logramos hacer que se le borren esas ideas de la cabeza, de retirarse del lado de nosotros. Una, pues porque ya con este proyecto ya tienen un trabajo prácticamente estable, ya tienen algo para su futuro, ya no tienen que estar buscando tanto, ¿sí? Las ideas que ellos tienen son buenas. Nos ha costado mucho trabajo, sí, cierto, altas, bajas, pero seguimos de pie, seguimos adelante como familia y como debe de ser. Finalmente me encuentro con doña Noemí Na. Ella también participa activamente en este proceso. Me comentaba doña Noemí que sabían de la existencia de la jaiba suave y que tenía mejor precio, pero no sabían o no tenían control de esto. Y bueno, pues doña Noemí, esta jaiba que ya mudó, ustedes la empacan y tiene un precio superior. Hoy que estamos a 15 de marzo del 2022, tiene un precio. Puede ir variando, pero bueno, a estas fechas, ¿qué precio tiene la jaiba suave y qué precio tiene la jaiba que normalmente consumimos y conseguimos en el mercado, que es la de cáscara dura? El precio de la jaiba con cáscara, la jaiba grande, ahorita viene variando un precio de 150 pesos, ajá, que está hecha para la botana. La que la compran viva, que es para chilpachole, está 70, 75 pesos. La pulpa de la jaiba ahorita tiene un precio de 400 pesos. Y la jaiba que nosotros ahorita tenemos en esta unidad tiene un precio aproximadamente entre 500 y 600 pesos. ¿Es la jaiba suave? Sí, y dependiendo la medida también. Platíqueme ese proceso. Cuando la jaiba ya está en proceso de mudar, suelta la cáscara, nosotros la sacamos de la tina, la pesamos, la medimos y la empacamos, la envolvemos con Vitafil y va directo al congelador. Porque si la jaiba, esperamos que la jaiba muera, ya no tiene la calidad que debe de tener. Ahí varía y ahí es pérdida. Perfecto. Pues ahí está para todos ustedes y vamos a continuar viendo este módulo de selección de jaiba. Jaiba yucateca, la mejor, la más sabrosa. Consúmelo local, darles la oportunidad de conocerlos. Ellos están aquí en Celestún. ¿Cómo los localizan ustedes? Se llama Unidad de Producción de Jaiba Suave, Tenazas Azules. Perfecto. ¿Algún número telefónico? Tenemos el número de teléfono 99-94-35-6664. Ok. ¿Algún pedido en específico mínimo de venta? ¿Puede ser desde un kilo hasta...? Desde un kilo hasta 20, 15, 30, lo que el cliente guste. ¿Pueden preguntar por ustedes? Oye, ¿dónde están los de las jaibas estas? Yes. Pueden preguntar por Néstor Eduardo Gómez o por Noemí Na. Perfecto, amigo, pues ya te la sabes. Vamos a comer jaiba, vamos a disfrutar de lo que se hace aquí en Yucatán. Vamos a continuar, vamos a seguir buscando historias. Nos vemos en la próxima con gente así de interesante, así de trabajadora y familia que está avanzando. Yo soy Jorge Alaniz para Rural MX y
Bueno, pues aquí estamos disfrutando de ustedes.